concepto de luz no debe entenderse que es naturalmente la luz de un astro cualquiera, sino la luz primordial, que es la vida misma, es decir, la creación, o lo que algunas personas le conocen como Dios. Después de haber dado esta imagen general del proceso de desarrollo de la creación, quiero fijar hoy la atención en la Tierra, que ahora está describiendo su órbita a una distancia primordial, mucho mayor de lo que era hace millones de años, debido a que cada vez ha sido sometida más y más a la pesadez de las tinieblas por los hombres que, en su infalibilidad, se alejaron de Dios, olvidaron lo espiritual y únicamente se dedicaron al desarrollo material y a la supervivencia. Arrastrados por el desarrollo unilateral de su intelecto, este no podía ni podrá jamás estar orientado más que hacia abajo, hacia lo material, pues con ese fin fue dado, si bien bajo la condición de captar con la mayor nitidez todas las radiaciones y emisiones de arriba emanadas de las alturas luminosas. El cerebro anterior le corresponde las funciones del intelecto respecto a las actividades exteriores de la materialidad más densa, es decir, en la materialidad física. Este obrar en conjunto no con el cerebro que se lo hubiera dado para su provecho el hombre fue perturbado al abandonarse la actividad espiritual y dedicarse exclusivamente a la supervivencia y al desarrollo de las facultades. He aquí los síntomas infalibles de la creciente paralización sobre la tierra en la sociedad humana. Elevad vuestro espíritu y comenzar a pensar y a sentir que los seres humanos, más allá de ser únicamente seres